qué opina del grado de cumplimiento de sus compromisos de legislatura. Me satisface especialmente contestar a esta pregunta inmediatamente después de que hayamos dado cumplimiento a uno de esos compromisos, porque el compromiso era, al fin, aunque también es verdad, esto partía de un acuerdo y era lo más importante de los grupos parlamentarios, y gracias al buen sentido de todos y gracias especialmente al buen sentido del Grupo Socialista, por cierto, gracias, señor Álvarez, por su trabajo, esto se ha logrado. Forma parte también del conjunto de compromisos y de los cumplimientos de este tiempo. Y yo quiero decirle, sencillamente, la valoración, lógicamente, la tiene que hacer su señoría, desde la crítica y desde la oposición, pero yo sí le puedo indicar que desde la constitución del Gobierno en el mes de julio hasta la aprobación de los presupuestos, sobre eso yo ya hablé a toro pasado a los altos cargos el día 8 de enero, y creo que para esta comunidad esa ha sido una buena noticia, la aprobación de los presupuestos en tiempo y forma en el mes de diciembre, dimos los pasos necesarios para caminar en ese cumplimiento de compromisos. Y evidentemente también en este primer semestre del año 2016, cara al cumplimiento de los compromisos, cara a las necesidades de la sociedad de Castilla y León y cara al examen que tendré que hacer aquí en el próximo mes de julio, en el primer debate de política general de esta legislatura, nos hemos marcado hitos y pasos y compromisos muy concretos que indudablemente nosotros vamos a proseguir. Señor Tudanca, el 22 de julio firmábamos un acuerdo con los principales grupos parlamentarios para avanzar en cuatro grandes cuestiones de comunidad. Me refiero a la ordenación del territorio, a la financiación autonómica, a ese pacto de reindustrialización o incluso la reforma estatutaria. En relación con esta y conforme al compromiso que encomendaron a la Junta de Castilla y León, la Junta remitió ya a todos los grupos un primer documento de trabajo para avanzar en esa reforma. Pongamos fecha a ese trabajo. La Junta aprobó un código ético de austeridad y de austeridad con el que estamos trabajando en el proyecto de ley del alto cargo, que en este semestre verá la luz y entrará en estas Cortes de Castilla y León. Simultáneamente estamos trabajando también en dos anteproyectos de ley, el que regula la protección de los empleados públicos que formulen denuncias por delitos contra la Administración como consecuencia de una propuesta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y el anteproyecto de ley de atención a las víctimas del terrorismo. Hemos aprobado también en este tiempo una ampliación de los contenidos del portal abierto, adaptándonos a la legislación estatal y autonómica, e incluso en algunos contenidos, como es el caso de los contratos menores, hemos ido más allá de las exigencias legales. Le molestará a su señoría, pero hemos aprobado también con gran acuerdo los presupuestos para el 2016, donde pudimos cumplir dos compromisos u objetivos. En primer lugar, rebajar los impuestos a los castellanos y leoneses, y en segundo lugar, el incremento de recursos destinarlo a gasto social. La comunidad habrá cerrado el año 2015, lo sabremos dentro de algunas semanas, en el entorno del 3% de su crecimiento, con una evolución especialmente positiva del sector industrial, lo que está determinando que la nuestra sea la comunidad que se encuentra a la cabeza de las exportaciones del conjunto de las comunidades españolas. Y lo que es más importante, y frente a los datos de su señoría, eso se habrá traducido en que el año pasado se han creado en Castilla y León 22.000 nuevos puestos de trabajo. Creo que este es un dato elocuente e importante. En el ámbito del diálogo social, acabamos de firmar con los agentes sociales cinco grandes acuerdos, entre ellos uno trascendental, como es la nueva estrategia integral de empleo. También hemos puesto en marcha, como estaba previsto y como elemento de financiación en favor de las empresas, la lanzadera financiera. En el ámbito del sector primario, el programa de desarrollo rural fue aprobado por la Comisión Europea en el verano y entró en vigor. Y también hemos puesto en marcha una primera plataforma de competitividad, en este caso del vacuno de leche, al que seguirán otros sectores agrarios y ganaderos, que nos permite articular las políticas agrícolas mirando transversalmente las necesidades de productores, de transformadores y de distribuidores. Por lo que se refiere a la calidad de nuestros servicios públicos, hemos destinado en el presupuesto al que me he referido 8 de cada 10 euros a los mismos, cumpliendo el compromiso de, incluso anticipadamente, darles ese suelo de gasto social a los propios presupuestos. Nuestro sistema sanitario es eficiente y de calidad, no sin problemas, pero eficiente y de calidad. Así lo demuestra ese 85% de valoración positiva que ha merecido por parte de los ciudadanos en el último barómetro sanitario. En materia de educación, tenemos un último dato que yo quiero someter a su señoría. La tasa de abandono escolar en nuestra comunidad ha bajado 2,5 puntos en los dos últimos años y se sitúa en el 16,7 frente al 20% de la media de España. Y en servicios sociales, los directores y gerentes en su asociación nos acaban de dar la mejor puntuación de las comunidades no forales.
sociales, habiéndose suscrito también dos acuerdos con el diálogo social, tanto en materia de fomento de alquiler y rehabilitación y otro en desarrollo de la renta garantizada de ciudadanía del que se van a beneficiar 10.000 familias de Castilla y León. En materia de ordenación del territorio podemos y debemos avanzar. Tiene que terminar. Unidades básicas y cartera de servicios. En materia de empleados públicos, ¿cómo puede decir su señoría que no hemos avanzado si esta es la comunidad autónoma que precisamente más ha avanzado en el retorno de esos derechos, no solamente de carácter pecuniario, sino también en lo que va a ser esta misma semana la convocatoria de la mayor oferta de empleo público que desde antes de la crisis hablemos realizado? Y finalmente, hemos hecho público también, como era nuestro compromiso, un bloque de actuaciones prioritarias en materia de carreteras. Yo sé que a su señoría, que indudablemente ha tenido hasta el día de hoy otras muchas preocupaciones y que a partir de hoy la seguirá teniendo, esto le parece que es inacción y falta de pulso del Gobierno. Yo le digo que es justamente todo lo contrario.